muñequito. Venezuela Bolivariana, muy buenas tardes. Miércoles 2 de marzo del año 2016. Yo soy malísima con la fecha. ¿De qué película? Este muñequito de película me parece. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Gracias por acompañarnos en 3 y 2 hasta las 7 de la noche. Vamos a estar acá, Erika Ortega Sanova y Jordán Rodríguez. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta porque el día de hoy les tenemos invitados que prometen. Primero, les quiero presentar al panel de la tarde de hoy. Vamos a comenzar con la dama. Ella es Mirosva. Una de las damas. una de las damas. Mirosva Michinó, allí, esa compañera que ustedes ven allí es colega nuestra, Jordán. También vamos a presentar al compañero Isaí Moreno. Él es administrador, pero además maestrante en economía política en la UCB. Está la compañera África Reina, el nombre más bello que hemos tenido en 3 y 2. Ella es luchadora social y también miembro de un comité socioambientalista que se llama Marahuaca, aquí mismo en Caricuao, en Caracas. El profesor Ernesto Wong, querido, adorado Ernesto Wong. Y Fernando Casado, periodista español, que trae un libro muy importante que vamos a presentar en la tarde de hoy. Muéstrelo allí, estimado compañero. Fernando Casado trae ese libro, Antiperiodistas, se llama. Antiperiodistas. Antiperiodistas. Y promete el libro, de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy, pero también con un invitado muy especial. Tenemos en Venezolana de Televisión en la tarde de hoy al ex presidente del Banco Central de Argentina, Alejandro Vanoli. Él ya está con nosotros y con él vamos a estar conversando sobre las similitudes que hemos podido conseguir entre lo que ocurrió en Argentina y lo que estaría fraguando la oposición venezolana para hacer aquí en Venezuela. Fondos buitre también es interesante, ¿no? Tocarlo con este señor en vista de que el señor Macri parece que es muy cómodo, ¿no? Ante estos fondos, ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial. Bueno, todo eso lo vamos a analizar hasta las 7 de la noche. Usted va a escribir arroba BTV Canal 8, arroba Entre G2 BTV, arroba Erika Osanoja y arroba J Rodríguez BTV para participar. Hay otro tuitazo, ¿eh? Pero siempre me escriben en la etiqueta cuando vengo entrando al estudio y no me da chance de verla. Pero sé que hay otro tuitazo. Además, iniciativas populares que se están moviendo mucho en redes sociales. Vamos a presentarla después que yo revise mi teléfono. Sí, ¿te señor. Parece? Sí, señor. El día de hoy estuvo la canciller Delcy Rodríguez en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estuvo planteando allí la necesidad de que ese consejo debata, ¿por qué no?, la ley de amnistía, así llamada por la oposición, calificada por el chavismo como ley de amnesia criminal. Habría que presentarle allí. El día de hoy lo hizo la canciller. Vamos a ver qué fue lo que dijo al respecto. La canciller de la República, Delcy Rodríguez Gómez. Queremos además denunciar ante este foro tan importante como espacio superior en materia de derechos humanos que la oposición venezolana no democrática pretende ahora desde la Asamblea Nacional vulnerar el Estado de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos a través de una denominada ley de amnistía que perdona delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999, cuando entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta su entrada en vigencia, perdonando incluso delitos que puedan cometerse a futuro, dándole la esperanza a las facciones violentas políticas en Venezuela para derrocar el gobierno y dándole esperanza con esta ley de impunidad y de autoperdono. Palabras de Delcy Rodríguez en la tarde de hoy. Ginebra, sí. Suiza, ¿no? Sí. Allí presente Venezuela. Otro que habló el día de hoy fue nuestro ministro de Comunicación e Información, hermano y camarada Luis José Marcano. Él dijo algo así como que, bueno, acusan al Estado de atacar la libertad de expresión, al canal del Estado le dicen cualquier cantidad de cosas. Creo que les ha dolido mucho todo lo que hemos hecho. Creo que sí. ¿Eh? Nos están viendo más que nunca. ¿Cómo? Sí, ¿no? Saludos a la gente de oposición que nos vea. La señora Carmiña, que es de oposición, y anoche me contaba a su hija que eran las 10 de la noche, estaba pegada viendo BTV. Un beso, Carmiña. Douglas, desde Carrizal, también nos escribió. ¿Sí? ¿De oposición? Sí, duro. Durísimo. Duro. Qué bueno. No se pela un programa. Qué bueno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el señor ministro. Vamos a ver. Nosotros hablamos del tema de los medios de comunicación, nosotros no nos limitamos a un conjunto de medios de comunicación nacionales y tradicionales. Nosotros hablamos incluso de la posibilidad que hoy millones de venezolanos a través de medios comunitarios, a cualquier localidad que tú vayas del país, cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Hay una radio comunitaria, hay una televisora comunitaria, hay un periódico comunitario, hay colectivos que utilizan ahora redes sociales, utilizan distintas aplicaciones de comunicación. Es decir, nosotros hacemos un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, que hay fallas, que hay debilidades, que hay cosas en la
las cuales tenemos que avanzar, por supuesto, pero respecto a lo que teníamos y respecto a lo que hay en muchas partes del mundo, en nuestro país hay una verdadera, hay un verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Mira, si no nos creen, voltea para allá. Mira. Yo reto, ahí va a titular también de medios privados, yo reto a los medios privados que hagan un ejercicio como este, ¿ah? A que inviten a la gente a hablar de los temas que están sobre la palestra pública de manera abierta. Los reto y los invito que se copien de Venezolana Televisión. Se vistió de hombre rana el ministro Mota. Deja la cosa, vale. Eso no se llama traje de hombre rana. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, estuvo en la tarde de hoy en el Guri para chequear cómo está esta operación que han denominado Aguas Divinas. Aguas Divinas. Con el objetivo de suministrar el vital líquido a todo el país, a pesar del fenómeno El Niño y de la sequía de más de 3 años que está afectando a nuestro país. Vamos a ver qué dijo el ministro. Es comando Mota Domínguez, busito, vamos a ver. Tuve el honor de acompañarlos hoy, hicimos una inmersión de 30 metros y la idea es verificar la distancia que hay desde la superficie a la toma de agua de las máquinas, de la casa de máquinas número 1, y pudimos hoy verificar que la encontramos a 11 metros, es decir, estando el Guri a 249 en una situación bastante crítica, podemos decir que la primera boca toma de agua en la casa de máquinas número 1 se encuentra a 238, es decir, que eso nos está dando 11 metros desde la superficie, nos queda de agua en el Guri. Bueno, así estaba en la tarde de hoy allá en el estado Bolívar, dando cuenta de cómo ha descendido, mira, de cómo ha descendido. Pero también decía, bueno, las medidas que hemos tomado en ahorro energético han tenido su impacto, seguimos invitando, pero tampoco la cosa es cómo quieren pintarla algunos de que... Además que fíjense cómo a todos le sacan el hilo político, ¿no? Nos mandan a sembrar y no hay agua. Es que de verdad. No, si no comemos, pues. ¿Ah? No comamos. El chiste del borracho. No, pero además hay un sistema de riego que creó mi comandante Chávez, ¿no? Sistemas de riego en todas partes, ¿no? Hay que mejorarlo, claro que sí, pero estamos allí montados en todo esto para garantizar el vital líquido a toda la población y también a nuestros planes de producción en esta agenda económica bolivariana. Mira, por ahí nos llega un video en redes sociales y Eric y yo teníamos un debate acerca de si lo presentábamos o no, si era poco serio o no. Es un video que... Es noticioso, es noticia. Yo creo que sí. Yo porque, también. Bueno, la oposición, ajá, tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Ellos dicen que, bueno, que están listos para salir de Nicolás Maduro, que están en la calle, que van a recoger firmas. Ellos han amenazado, creo que es mañana, ¿no? Cuando van a decir qué es lo que van a hacer. No recuerdo. No saben. Bueno, pero cuando salen a la calle les pasan cosas realmente... Triste. Patética, diría. No adjetive, vale. ¿Ah? Adjetivar no es el periodista. Y triste, y decir... Vamos a verlo, vale. Vamos a ver qué pasó en la Redoma de Petare con una movilización del Partido Social Cristiano Copey. Esto fue lo que pasó. Nuestro respeto, nuestra solidaridad al pueblo venezolano. Los cambios vienen, paciencia vencida. Aquí está Copey en solidaridad. Una gran movilización. ¿Ah? Una gran movilización. Yo vi esa nota en un medio privado, las tomas eran muy cerradas, ya la gente no se come ese cuento, ¿no? Era este señor, que no sé ni quién es, no logro identificarlo, eso es un video de celular, rodeado de 4 o 5 personas, claro, la toma cerradita, ¿no? Cierra aquí. Pero por favor. Se ve mucha gente. Pero por favor. Pero fíjense que cuando la gente hace el movimiento del celular, más allá de las palabras de este señor... Ahí ni nadie. Epa, pero se parece mucho al video donde salió el señor Bernabé Gutiérrez en estos días, ¿no? Dando unas declaraciones, una arenga y tal, y una señora del pueblo le dijo, ¡sos embuste! A mí me parece muy similar esto, ¿no? Se parece mucho. En Acción Democrática ni Copey parecen tener mucha pegada en la calle. Al menos no con los adultos mayores que no les comen el cuento porque vivieron toda la represión de la cuarta. Miren, en la tarde de hoy, como les dije, vamos a estar hablando de fondos buitres, de Argentina, de Venezuela, del proceso de ley de privatización que pretende promover la Asamblea Nacional a través de esa ley llamada así, de producción nacional. Vamos a tener un panel de invitados y después vamos a estar hablando con los misioneros, las misioneras, el Poder Popular, organizado en Venezuela para llevar a cabo adelante este proyecto del comandante Hugo Chávez. Mira, la etiqueta ya la tenemos, numeral pueblo pa'lante, es la etiqueta que se está moviendo en redes sociales desde temprano. Úsela para comunicarse con nosotros, ya sabe, sea de oposición o de gobierno. En BTV hacemos un verdadero ejercicio
de Comunicación Abierta y lo vamos a leer acá para todos nuestros invitados hasta las 7 de la noche. Pausa, ya venimos en 3 y 2. 3 y 2. Me encanta. 5 y 27 minutos de la tarde, seguimos con más de En 3 y 2. Le damos la bienvenida formalmente a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, Alejandro Vannoli, ex presidente del Banco Central de Argentina y el invitado, primer invitado internacional del programa En 3 y 2. ¿Viste? Bienvenido. Tenemos dos internacionales hoy. Así es. También, como les decíamos en la primera parte del programa, está con nosotros Fernando Casado, trajo su libro, es este que está aquí, se llama Antiperiodistas, confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, escrito por Fernando Casado y publicado por la editorial Foca. Foca. También está Ernesto Wong y las compañeras Irosma Michinó, el compañero Isaí Moreno y África la... Señora África Reina. Su nombre facilito de... Bello. De tomar. Bienvenidos todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué ha ocurrido en Argentina después de la ascensión al poder del señor Mauricio Macri? Bueno, la verdad es que una restauración del neoliberalismo y una serie de medidas que están generando un aumento muy grande de la inflación, una caída del salario, un aumento del desempleo, una gran devaluación, la desarticulación del Estado y, en fin, una serie de medidas que están generando muy grandes problemas en la Argentina y que auguran ahora con este acuerdo que está planteando el gobierno con los fondos buitres, situaciones que a mediano y largo plazo pueden ser muy críticas para Argentina y creo también para la región. Para quienes no conocen qué son los fondos buitres, ¿podría informarles qué fue lo que ocurrió en Venezuela con esto, con este juzgado estadounidense que tomó decisiones que lesionaban, según la presidenta argentina, la soberanía de nuestra hermana nación? Bueno, les cuento. La Argentina tuvo una crisis en el 2001 que tuvo que ver con un excesivo endeudamiento. Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la Argentina, después de suspender los pagos de deuda que eran impagables, ofreció una reestructuración y el 93% de los acreedores aceptó una reestructuración en condiciones justas para los acreedores y que respetaran la capacidad de pago de la Argentina. Hubo un grupo pequeño, ese 7%, que no aceptó los términos que ofreció la Argentina y planteó un juicio en Estados Unidos, donde el juez Griesa les acabó dando la razón, violando todas las normas del derecho internacional. ¿Qué son los fondos buitres? Estos que no aceptaron esta oferta son fondos especializados, muy profesionales, que compran títulos de deuda de los países o de algunas empresas en bancarrota, muy por debajo de su valor, y lo compran para hacer juicio, precisamente para sacar una gran ventaja financiera. En el caso argentino, el fallo de Griesa, que implica que fondos que compraron al 30% de su valor, digamos por 500 millones de dólares, hoy podrían cobrar 6.500 millones de la sentencia. Wow. Es decir, una ganancia del 1.200%. Algo fuera de toda lógica, absolutamente injusto, y que siente un precedente muy grave, porque si el resto de los acreedores pidiera los mismos términos que le ha dado el juez a los fondos buitres, se crearía una situación absolutamente grave y de crisis para la Argentina. Ahora, eso, cada vez que hablamos de economía, y yo quisiera que ustedes vayan interviniendo, ¿no? Tratamos de decirle a la gente cómo le afecta, porque sabiendo todo esto y cómo se pone en jaque la economía de un país, ¿por qué una opción como la de la izquierda en Argentina pierde unas elecciones presidenciales?
¿Qué falló ahí a su juicio? Bueno, creo que hay distintos factores. Yo creo que hay factores externos e internos. Entre los externos, creo que la crisis internacional que ha provocado que en los distintos países emergentes y de América Latina, los precios de los productos que exportamos han caído significativamente de valor. Digamos, es conocido acá lo que ha pasado con el precio del petróleo, ¿no? De 140 a 30. En el caso de la soja, que es el principal producto de exportación de Argentina, también ha caído de 600 a casi 300. La caída en el comercio mundial, todo esto, la situación de recesión también en países que son socios muy importantes de la Argentina como Brasil, y una serie de cuestiones. Eso ha impactado y ha vuelto a la Argentina, como ha pasado en América Latina, a lo que se llama la restricción externa, es decir, presiones devaluatorias, menos reservas y toda una serie de complicaciones que afectan a nuestras economías. En el caso argentino, también, indudablemente, creo que ha habido, digo como autocrítica, un exceso de confianza, ¿no? O sea, todo el mundo creía que el peronismo, el Frente para la Victoria, era imbatible, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición decían que era inevitable el triunfo de Daniel Scioli, el candidato del anterior oficialismo del kirchnerismo en las elecciones. Y eso, bueno, generó un exceso de confianza que en el marco de una campaña mediática muy salvaje por parte de los medios concentrados, ataques especulativos y destituyentes por parte de los buitres del juez Griesa, bueno, agravaron un cuadro difícil y creo que eso generó el resultado muy apretado, ¿no? Porque recordemos que Macri ganó con el 51% contra el 49%. Y bueno, creo que también en una parte de la sociedad, un mensaje de cambio después de tantos años de gobierno, con muchas mentiras, porque no le dijeron claramente a la gente le decían que iban a mantener los beneficios sociales, que solamente iban a hacer cambios menores y la corrupción y todas esas cosas. Bueno, cuando el macrismo entró en el gobierno se vio claro que todo eso era una gran mentira, que imponían un plan de ajuste, que gran parte de los beneficios sociales los quieren retirar. Entonces, bueno, creo que una parte de la sociedad está empezando a sentirse frustrada porque algunos creyeron de buena fe de que era un cambio de que iba a mantener las cosas buenas del kirchnerismo y modificar algunas que a su juicio no, a juicio de algunos no estaban tan bien. Lo cierto es que el resultado, como ocurrió en otros periodos de la historia argentina, fue neoliberalismo crudo y duro y estas son las consecuencias. Ya, golpe y porrazo. En cualquier caso, usted ha nombrado dos cosas que me llamaron la atención. Voy a referirme primero a el tema de la campaña mediática. Y ahí entra a jugar un papel en la explicación del programa de hoy Fernando Casado, porque justamente Argentina y Venezuela en los últimos tiempos se parecen mucho. Ambas vienen de un proceso de neoliberalismo salvaje en los años 90, aquí en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, en Argentina con Carlos Menem. Y me acuerdo también hasta de Cavallo, El Corralito, etcétera. Y ambas después empezaron a transitar el camino, vamos a decirlo, de la izquierda. En Venezuela, de hecho, una revolución bolivariana y socialista, y en Argentina un proceso de transformación hacia el progresismo. Ahora, Fernando, las campañas mediáticas no se hicieron esperar en ambas naciones. ¿Cuál es el producto del resultado de la investigación que tú has venido llevando a cabo en los últimos tiempos? Bueno, la investigación además, curiosamente, se centra también, entre muchos de los diarios que son tomados en cuenta en América Latina, en dos concretamente de Argentina, que son el gran conglomerado de Clarín y La Nación, ¿no? Lo que hemos identificado es que se han agarrado una serie de temas que intentaron ser motivo de ataque contra el gobierno de los Kirchner, para intentar también, después de que había una imagen construida y demonizada por parte de estos medios de Venezuela, para intentar siempre que toda relación con Venezuela fuera utilizada para, de alguna forma, sabotear la imagen de Néstor, después de Cristina, y de esa forma desgastar en una continua campaña, ya fuera por el caso del maletín, ya fuera por las coimas, el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo en el momento en el que se hizo la famosa ley de medios en contra del diario, sobre todo en contra del gran conglomerado del Clarín, que fue como una especie de
bueno, digamos, lo que hizo que la guerra fuera completamente abierta en contra del gobierno, porque se le estaban tocando al propio conglomerado los intereses de manera directa y franca, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo quería saber también si en torno a los fondos buitres ha habido una defensa poco soberana por parte de estos medios como Clarín y La Nación, y se han puesto de lado de lo que serían los mismos fondos buitre, ya que como el objetivo a seguir siempre es tumbar a Cristina, se han tenido incluso en ese sentido una posición poco soberana en torno a la defensa de estas empresas y fondos especuladores. Sin embargo, ha habido ya unas firmas y unos acuerdos que ha hecho el gobierno de Macri con estos fondos buitre, y hasta por 4.000 millones de dólares, entiendo. Profesor, el señor Vanoli hablaba aquí del plan de ajustes. Vamos a explicarle a nuestro pueblo qué es un plan de ajustes, porque muchas veces, como ocurrió en el caso argentino, aquí en Venezuela se ha planteado, bueno, dolarizar el salario. Se ha dicho, vamos a liberar los precios de los alimentos, está pidiendo los Fedecámaras, con industria, todo el mundo. La flexibilización laboral, incluso un proyecto de privatización. De reprivatización. De reprivatización de las empresas del Estado. Ernesto Wong. Ernesto Wong. Bueno, sí, yo pienso que ahí hay que también englobar, ¿no? Es decir, ¿a qué está respondiendo esto de los fondos buitre en determinados momentos de este periodo histórico en que se han asumido gobiernos populares y están usando estas armas neocoloniales? Prácticamente son las herramientas neocoloniales para imponer los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, estos ajustes son típicos de los llamados paquetes de ajustes estructurales que se empezaron a aplicar en los 90 en todos los países de lo que se conoce como el sur, el tercer mundo, en que las propias transnacionales llevaron a los países a endeudarse. Recordemos que en los años 80, a mediados de los años 80, se dio la crisis, la gran crisis de la deuda, donde se hizo aquella reunión en La Habana que fueron más de 1.000 personas especialistas a protestar contra el problema de la deuda. Y en esto que ha ocurrido en Argentina, el mismo premio Nobel, ¿sí?, Pérez Esquivel, cómo se refería, ¿no? Refirió con una carta muy importante a Tomás Grecia, al juez, ¿sí?, diciéndole, ¿no?, que era una deuda ilegítima, inmoral e injusta. Es decir, tres términos que denotan hasta qué punto esa posición de los fondos buitres es de todo tipo ajena a los intereses verdaderos de los pueblos, ¿no? Mire, a mí me preocupa mucho, saliendo un poco de Argentina y viendo tal vez el mapa general, un poco lo que decía Fernando, el efecto de contagio que esto puede tener, ¿no? Cuando vimos lo que pasó en Argentina y vemos lo que pasa en la Asamblea Nacional de Venezuela y vemos lo que le pasó a Evo en Bolivia hace un poquito más de una semana, uno dice, bueno, parece que el neoliberalismo está volviendo con muchísima fuerza, y uno se pregunta, bueno, yo le preguntaba al economista, bueno, ¿qué tan mal lo hemos hecho que la gente, sabiendo lo que fue el corralito, por ejemplo, algún argentino, yo no sé si este ejemplo es real, ¿no?, me contaba y le pregunto, ibas a comprar un bollo de pan, ¿no?, en la mañana a un precio, ibas en la tarde y tenía otro precio, ¿no?, siempre en ascenso, cuando todo el tema de los bancos y el tema del corralito y el tema de los años 90. Si eso fue tan así y la situación política se dibuja como se está dibujando, le pregunto yo a usted, ¿es inevitable que el neoliberalismo se apodere otra vez, o a cualquiera de los tres o de los seis, de América del Sur en este caso? No sé cómo lo ven, porque a mí como ciudadano que cree en una opción distinta me da mucho miedo todo esto. Bueno, evidentemente hubo una serie de retrocesos, ¿no? Yo creo que hay tres experiencias claras, como es Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde creo que están dadas las condiciones para tomar las medidas para evitar retrocesos mayores que ya han tenido países como Argentina. Yo creo que aprender la lección de la Argentina es clave, porque seguramente hay sectores de la ciudadanía que tienen protestas por los efectos de la crisis global, por algunas insuficiencias que nuestros gobiernos han tenido, pero yo creo que la clave para solucionar esos problemas
no es volver al neoliberalismo. Claro. Es profundizar un proceso de desarrollo autónomo, transformador, que ese es el camino para mejorar la distribución del ingreso, para seguir atacando la pobreza, para solucionar los problemas estructurales de nuestras economías. Tú mencionabas la experiencia del Corralito, es cierto. Cuando se produjo eso, una hiperinflación en Argentina, producto de la devaluación. Tú sabes que Macri, antes de las elecciones, decía que como tomaba el dólar ilegal como un parámetro, que en ese momento estaba en torno de 15, cuando el dólar oficial estaba en torno de 9.50, él decía que los precios de la economía estaban fijados a 15 y que una devaluación no iba a tener ningún efecto. Bueno, ¿qué ha pasado ahora en Argentina? La inflación que tuvo en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, una tendencia claramente decreciente por haber resistido la presión devaluatoria, que bajó del 35 al 23% aproximadamente. ¿Qué ha pasado en Argentina? Con una devaluación del 40% en diciembre y una ya de 15% en lo que va de 2016, esa tasa de inflación ya supera más del 40%. Entonces, creo que aquí, un poco resumiendo, yo creo que acá ha sido clave también el rol de los medios de comunicación, que han generado las condiciones, sin duda, por la ley de medios. En algunos casos tenemos una serie de medios que han tenido siempre una tradición de derechas y que han permanentemente hostigado al gobierno de los Kirchner, por ejemplo, como el diario La Nación. Otros medios que son más acomodaticios y que respondiendo tu pregunta, defendido las posiciones de la oposición. Macri decía que a los fondos buitres había que pagarles y al contado. Esto dificultó enormemente la posibilidad de tener una negociación soberana con los buitres. Claro, porque decían, bueno, espero un año más y por ahí gana un candidato de la oposición. Claro. Y me gano un 1.300% de ganancia. Miren, una de las cosas, nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando investigué sobre usted es que, así como en Venezuela hay un control de cambio, en Argentina lo había con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y así como aquí en Venezuela hay una página que se promueve desde Estados Unidos llamada Dollar Today y donde informan e incluso tasan el precio del dólar negro, llamado así, el dólar no oficial, en Argentina ocurre lo mismo, le llaman el dólar blue. Y una de las cosas que usted dijo fue que publicar el precio del dólar, y cito, no sé si, corríjame si me equivoco, es el equivalente a publicitar el precio de la cocaína. Yo quería que más adelante, al regreso de la pausa, usted hable sobre este tema aquí y para que nos, tal vez, ponga en contexto sobre la situación en Argentina, que tal vez pueda parecer muy similar a la de Venezuela. Pausa, en 3 y 2, bueno, con esa mega pregunta. Ya venimos, tenemos un panel bien interesante el día de hoy. Participe, ¿eh? Con la etiqueta coordinador, ¿la tiene ahí? Pueblo para adelante. Pueblo para adelante, ¿eh? A pesar de que el neoliberalismo es un tigre herido, decía Ernesto Bueno en algún programa, ¿no? Pero es peligroso porque le hace zarpazos durísimos. Ya venimos. Nos encontramos con un país lleno de deudas. Deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. En estos años de vacas gordas no ahorramos, sino que nos comimos nuestro capital, como tantas veces nos ha pasado en el pasado. Muchos habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío que va a primar la responsabilidad sobre la retórica y que juntos vamos a construir los consensos necesarios. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos y favoreció a los tenedores de bonos, que se enriquecieron con eso. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares. Y mientras esa deuda aumentaba, se pagó el Club de París sin negociar, intereses y punitorios. Y lo peor
es que seguimos teniendo la peor calificación en ese instituto de crédito. Bueno, las palabras del presidente de Argentina, Mauricio Macri, conversaciones que ha tenido con la prensa el día de ayer. Estamos aquí en 3 y 2 con un invitado argentino, casualmente Alejandro Vanoli. Él es expresidente del Banco Central de Argentina. También está Fernando Casado, periodista español. Ernesto Wong, internacionalista venezolano. Isaí Moreno, economista, administrador y economista. Y la señorita África Reina e Irosba Michino, que son periodistas y luchadores sociales respectivamente. Así que le dejábamos una pregunta antes de irnos a la pausa al señor Vanoli. Tiene que ver con estas similitudes que existen entre las páginas web que tanto en Argentina como en Venezuela han venido promoviendo el dólar paralelo, el dólar ilegal. Y usted, decíamos antes de irnos al corte, ha calificado que publicar el precio del dólar paralelo es el equivalente a publicitar el precio de la cocaína. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, yo dije eso, en ese entonces era presidente de la Comisión Nacional de Valores, el organismo que regula el mercado de capitales, previo a mi paso por el Banco Central. Y esto tenía que ver con el hecho de que, por cierto, que la similitud entre dos cosas que son bien distintas entre sí, pero tienen en común el hecho de que se naturaliza el delito, es decir, se publican actividades que son ilegales. No es una cuestión de que a uno le guste o no le guste, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La frontera de la ley es clara. Algo es legal o algo no es legal. Es algo absolutamente claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mediante la difusión de estos valores oscuros, poco transparentes, que muchas veces no se sabe cómo se forman esos precios, se generan condiciones de desestabilización de nuestras economías. Por eso en la Argentina, en el gobierno de Cristina Kirchner, se combatió muy firmemente eso y se buscaron mecanismos para combatir los delitos financieros, y eso permitió, junto con otras medidas que tomamos, reducir la brecha cambiaria, ¿sí?, que había llegado en un determinado momento a casi un 86%, a menos de un 40%. En Venezuela nosotros no hemos podido controlar a gente como la que señala el señor Vanoli. Isaí, yo quería que tú conversaras sobre eso. Desde Estados Unidos, a través del Twitter, a través de las redes digitales, permanentemente se sabotea la economía de Venezuela, a decir de las palabras del señor Vanoli. ¿Cómo hacer para que ese tipo de fijación desde Estados Unidos no perturbe la economía venezolana? Sí, Erika. Uno de los principales elementos que nosotros tenemos que abordar para desenmascarar esta discusión de los fondos buitres, de estos elementos especulativos que hacen es crecer sus capitales a costa de la apropiación de la plusvalía que en principio origina a los trabajadores, es mostrarlo como lo que es, un ejercicio de fuerza, donde ciertos actores económicos captan esos capitales, lo invierten y especulan respecto a ello. La materia económica lo muestra como que si fuese un elemento natural del sistema, como que si fuese algo lógico, como que si fuese algo natural de que ciertos actores económicos capten capitales, los invierten, especulen con ellos y crezcan como que si el capital se reprodujera solo. Nosotros desde el campo de revolucionario tenemos que dar la batalla primero por desenmascarar la discusión. Es un ejercicio de fuerza, de actores económicos que se apropian de la plusvalía generada por los trabajadores. Ahora, entendiendo eso, partiendo de eso, entendiendo que es un ejercicio de fuerza, bueno, tenemos que buscar los mecanismos para controlarlo. No solamente desde el ámbito legal, sino los mecanismos políticos implementados especialmente desde el partido como vanguardia organizativa para la construcción de la revolución. Estos fondos buitres que Argentina se ve afectada en la actualidad desde el gobierno de Kirchner y ahorita asumidos por Mauricio Macri, se enmarcan en un modelo económico que nace fundamentalmente, en un sistema, un orden económico que nace fundamentalmente en el periodo de la post-Segunda Guerra Mundial. Regularicen todos los acuerdos comerciales, todos los acuerdos financieros, el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Y estos acuerdos nacen como un ejercicio de fuerza del Imperio Norteamericano, donde impone su tesis y donde se establece el patrón oro-dólar como moneda de referencia,
como referencia para que los gobiernos locales fijen su tipo de cambio. Ahora bien, este ejercicio de fuerza que hizo el gobierno de los Estados Unidos en el año de 1994 para apoderarse de los mercados europeos, básicamente, que estaban devastados por la Segunda Guerra Mundial, lo derrumba en el 71 cuando elimina el patrón oro de manera unilateral. Ahora, si nosotros no entendemos a la economía como un ejercicio de fuerza, estamos cayendo en la discusión capitalista y posiblemente retrocedamos como hemos venido retrocediendo en América Latina. Por eso, esta repolarización, este nuevo dominio de la derecha en el continente americano se debe fundamentalmente, y es mi humilde opinión, a que las revoluciones o los gobiernos progresistas que han asumido el poder en América Latina han visto el ejercicio de la política como un elemento solamente reivindicativo del aspecto material. Sacamos a no sé cuántos millones de personas de la pobreza, elevamos la movilidad social, acceden muchas personas de las clases pobres a las clases medias y no hemos ido al fondo del asunto, que es el elemento ideológico. Yo creo que ahí es donde hemos estado débiles, ahí es donde tenemos que atinar la puntería, y el partido forma parte fundamental para corregir estos errores que han asumido las revoluciones y los gobiernos progresistas. Mire, más esta reflexión, quisiera preguntarle, señor Vanoli, yo he visto a Cristina muy activa en redes, ¿no? Le he visto grabando videos y mandándole mensajes de fuerza a la gente. Y la gente nos pregunta qué está pasando hoy en Argentina. Porque así como se negocia con los fondos buitre en unas condiciones bien agradables, se ha atacado, por ejemplo, a Telesur, ¿no? Se silenció. De hecho, la gente de la corresponsalía de Telesur fue sacada de allí. Gente como Lourdes Suazo, como Víctor Hugo, han quedado fuera de los medios de comunicación. Hay poca información. Las agencias, en este momento, oficiales del señor Macri, pues es poco lo que dicen. ¿Qué puede reportarnos de qué está pasando en Argentina? Porque Argentina es un país que también, bueno, supo defender lo que supo defender en los años 90, ¿no? Y cambiaron, fue algo como lo que sucedió en Ecuador, profe Bon, ¿cierto? Hasta que no se atinó con un gobierno relativamente popular realmente, la gente no se quedó tranquila. ¿Qué esperanza hay para Argentina y para Sudamérica, señor Manuel? Bueno, está pasando que la derecha está teniendo, como ha sido tradicional, actitudes autoritarias. Uno de los caballitos de batalla era que el gobierno de los Kirchner no respetaba la libertad de prensa, cuando precisamente la nueva ley de medios audiovisuales que se mencionaba acá aumentó la pluralidad de voces, y la oposición y la derecha siempre tuvo todas las posibilidades mediáticas para dar su opinión y que le permitió generar esas condiciones de desestabilización de un gobierno popular. Lo cierto es que lo que está pasando en Telesur, hay un montón de voces que han sido silenciadas, quedan pocos medios, muy poco, el diario Página 12, alguna radio, el resto son medios que están prácticamente al servicio del gobierno de Mauricio Macri. Y también lo que hay que decir es que esto está en el medio de condiciones muy represivas. Ayer, el 1 de marzo, fue el día de la inauguración de las sesiones del Congreso, y en el medio de esa inauguración, marchas de trabajadores, porque en Argentina está habiendo decenas de miles de despidos de estatales. ¿Cuántos más o menos? Y aproximadamente 20.000. que tiene que ver con discriminación ideológica, tiene que ver con esta excusa de que son militantes, cuando en realidad están echando a funcionarios de muchos años de antigüedad, a jóvenes, a gerentes, a empleados de baja calificación, es indiscriminado. Y esto apunta también a desarticular el poder del Estado, porque por ejemplo en el Banco Central, donde hubo despidos, por ejemplo, particularmente han atacado al área de protección al consumidor por los delitos bancarios y por los abusos bancarios, al área que controlaba a las operaciones marginales de divisas. Es decir, forma parte de una política. Bueno, los trabajadores bancarios marcharon en protesta y ayer tuvieron una feroz represión de la policía, que en el marco de un nuevo código de seguridad han reprimido la protesta social. O sea, este cercenamiento a la libertad de prensa que está habiendo es coherente con estas medidas y con otras medidas muy represivas que está habiendo en este momento en la Argentina, sobre todo a la población. Quería preguntarle entonces a la periodista Iroha Michinó,
parte de la información que permanentemente se trató de tejer sobre Venezuela y sobre el kirchnerismo en general, es que son lesivos a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Cómo podemos evaluar esto? No sé si viste la oportunidad, tuviste la oportunidad de ver el despido de Víctor Hugo Morales, uno de los periodistas más avezados de la Argentina, uno de los más críticos también, y aún así, pues, fue despedido. ¿Podemos vernos en ese espejo los venezolanos? Sí, bueno, Erika, y a todos los que nos están escuchando, digamos, nosotros tenemos el penoso espejo de la Argentina como principal, bueno, instructor o el espejo para vernos ahí frente a lo que podría suceder en Venezuela con tanto la manipulación mediática como lo que estaba comentando el amigo también de la falta de formación y la falta de concretar todos esos aportes económicos que hemos introducido en la sociedad, en la lucha del pueblo, y saberlo como la parte formativa, sí, ¿no? O sea, formar al pueblo en todos los aportes económicos que se están dando, que no quede una brecha de entender qué estamos haciendo nosotros acá en la parte social. ¿No? África Reina tiene mucha experiencia en temas como de la formación social, digamos, en la lucha social. Tú eres parte de un colectivo de ecoambientalistas. ¿Cómo observas tú este panorama que nos están presentando los hermanos argentinos a través de la voz de Alejandro Vanoli? ¿Qué podemos pensar los venezolanos sobre el futuro que podría tener nuestra patria si los aliados de Macri en Venezuela pudieran llegar a la presidencia de la República en un supuesto? Bueno, buenas noches. Yo creo que principalmente seguimos corriendo la bola de la educación. Falta mucha formación política dentro de Venezuela, o sea, formación política seria. Nosotros debemos de vernos en ese espejo de la, o tomar Argentina como un punto de referencia. Uh-huh. Sin embargo, me gustaría también hacer o señalar que en Venezuela se ha activado un pueblo, en Venezuela a través del poder popular se han logrado blindar algunas situaciones, algunas leyes, algunas misiones, porque solo a través del popular se le podrá dar continuidad, indistintamente de si institucionalmente se cambia la gerencia, se cambia el ministro, que ahora la misión la lleva otro presidente, que van a cambiar las... No, el poder popular y a través de los movimientos sociales y comunales se le puede dar el seguimiento y la perduración a través del tiempo que sea necesario para darle un fin positivo, pues, a lo que sea que se esté haciendo. Bien sea a nivel económico, porque la guerra económica es una realidad, se le está haciendo frente, pues, en diferentes trincheras, desde diferentes situaciones y espacios, se le está haciendo frente. Y pues creo yo que esa es la principal bandera, pues, que debemos llevar. Eso es así, profe. No sé, tiene que tomar un micrófono para escucharlo. Porque fíjese, hablamos de poder popular. Yo me imagino que en Argentina hay poder popular organizado también. Y con todo y eso se pierde la presidencia y uno ve esta serie de locuras, ¿no? Y Grupo Clarín, ahí está Casado calladito, pero nunca se apegó a la ley, ahora menos se va a apegar a la ley. ¿Cómo se enfrenta este monstruo que no es solamente financiero, económico, sino es mediático, es la televisión, es el modelo anticultura, el modelo antisuramericano, los antiperiodistas, como el libro de Casado? Casado no quiere hablar, ¿vale? Ya va a hablar, no lo hemos entrevistado. No, yo creo que hay que pensar siempre en ese complejo militar, financiero, comunicacional. Si no diagnosticamos en ese orden, a esas tres frentes con que nos están atacando articuladamente, porque es que está todo eso articulado. Este fenómeno, este presidente de holding, este de los fondos buitres, de Paul Singer, es un hombre que responde al Tea Party, a los republicanos,
Y ellos lo mismo le da, le interesa absorber a un país que a un gran grupo económico, estos bancos financieros de inversión. Están detrás de todo esto, ese aparato que está articulado con las burguesías, las oligarquías de todo el mundo y que están actuando en todo el mundo. ¿Le da lo mismo absorberlo, quebrarlo o bombardearlo? ¿Es exactamente lo mismo? Los bancos es una ley del capitalismo, la centralización y la concentración del capital. Es una ley permanente. Absorben a uno y se siguen engordando. Y queriendo enfrentar a los grandes poderes como el caso de Rusia y China. Porque en todo esto está el peligro de los BRICS. Los BRICS están siendo amenazados con esto que está pasando en América Latina. Porque ellos tienen grandes esperanzas en Brasil, pero atacan a Argentina porque saben que es por donde pueden quebrar a Mercosur, quebrar a la CELAC, chantajearnos con la cuestión de la unidad latinoamericana, y en función de eso están haciendo lo que les da la gana en América Latina. Hay una acción conjunta que hay que enfrentar de forma conjunta. Desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista tomar medidas, porque si no tomamos las medidas necesarias en esos tres frentes, sí. Venezuela es la cabeza de América Latina. Así es. Es el ejemplo donde más se ha avanzado en la revolución, en la organización popular, como decía la compañera. Damos mucho ejemplo al resto de los países, pero eso hay que divulgarlo, hay que difundirlo, porque si no, no sabemos. Jordán dijo hace unos momentos, habló de, les da lo mismo, ¿cómo fue que dijiste? Bombardearlos, quebrarlos, absorberlos, ¿no? Y me acordé clarito de Hillary Clinton cuando decía Vini, Vidi, Vinci, después de haber estado en Libia, ¿no? Y antes de eso, tú también fuiste corresponsal en Libia, ¿cierto? Dijeron que habían bombardeado la Plaza Verde y era mentira. Después recuerdo al comandante Chávez decir 200.000 millones de dólares en reservas internacionales tenía Libia. Y esa era la verdadera razón según la cual el comandante Chávez consideraba habían bombardeado a Libia y habían asesinado de esa forma a Muammar al-Gaddafi. Ahora, había forma de asesinar también a los líderes desde el punto de vista mediático e incluso generar esas condiciones, y tal como ocurrió en, ¿no?, Libia, para ir contra gobiernos legítimamente electos. En el caso de Venezuela, Fernando Casado lleva una investigación, ha producido esta investigación. Recuerdo el libro Antiperiodistas, Confesiones de las Agresiones Mediáticas contra Venezuela. ¿Qué pudiste constatar? Me hablabas de Ludmila Vinogradov. Era una de las principales, ¿te acuerdas, Jordán, amigos de Entre y Dos y de Venezolana de Televisión? Aquella foto famosa de una mujer que supuestamente estaba siendo agredida en Venezuela, que se le veía el sostén durante las guarimbas y que estaba siendo atacada por unos efectivos de seguridad, lo presentaron en el diario El País, como si fuese en Venezuela, y resulta que eso fue en Egipto. Tú pudiste constatar algunas cosas en tu investigación y las reseñaste en este libro. Cuéntanos de eso. Pues sí, bueno, muchos temas estamos discutiendo, ¿no? Pero sí. Si te cuento un poco. Yo me sentí también muy, muy identificado con lo que ha dicho África en el tema de la formación, ¿no? Uh-huh. Y en la restauración conservadora que estamos viendo, pues sí, es interesante que pareciera que es muy, muy breve, ¿no?, la memoria histórica y cómo quizás, gracias también a que los medios de comunicación han hecho unas excelentes batallas de desgaste, finalmente gana Macri en Argentina, ¿no? Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en Venezuela, y lo estamos viendo en esa restauración conservadora también en Ecuador. En Ecuador es curioso que cuando yo llegué, porque allí vivo ahora trabajando en la universidad, y empecé a hacer un zapping de los canales, muchos de los canales de televisión públicos habían sido incautados por el gobierno después de que no pudieron pagar deudas las empresas que estaban detrás de aquellos medios que solían ser bancos, ¿no? Después también Ecuador en el año 2011 en un referéndum decidió que los bancos no podían tener medios, lo cual es muy loable y lógico. Sin embargo, después cuando hacías el zapping allí en Ecuador no te dabas cuenta qué medio era privado y cuál era público, porque realmente nunca se abrió la pluralidad o nunca se abrió a trascender ese tipo de programas basados en el sensacionalismo, la banalidad o la carencia de contenidos, ¿no? Y yo creo que en eso, por ejemplo, en Venezuela se ha hecho un gran trabajo y de ahí que hay una gran pluralidad dentro de los medios de comunicación, pero que todavía también se está de alguna forma coexistiendo con el enemigo, ¿no? Como decía Emir Sader, pareciera que hemos ganado en cuanto a todos los programas y políticas públicas, pero sin embargo,
embargo, pareciera que hemos perdido la batalla de las ideas, ¿no? Uh-huh. Que pese a todos los grandes esfuerzos, pese al incremento de la educación, la salud, la disminución de la pobreza, pareciera que en el momento en el que las commodities, que todavía es en lo que se basan nuestras economías en América Latina, y en el momento en el que bajan los precios, pareciera que nos estamos desinflando, ¿no? Con lo cual habría que revisarlo. El libro, ¿no? Lo que hace es hablar de cómo funcionan los medios de comunicación desde dentro. Ya se ha hablado muchas veces de que existe una manipulación mediática contra Venezuela. Autores como Pascual Serrano dijeron que es seguramente en la época contemporánea, en las últimas décadas, la realidad de la que más y de manera más sistemática se ha manipulado la información, distorsionado la información, lo cual es también normal, ¿no? Porque realmente Venezuela representa una amenaza al status quo capitalista. Mientras que en España se echa a la calle a 400.000 familias por desahucios y no pagar las hipotecas, cuando hay más de 4 millones de viviendas vacías, en Venezuela se le ha dado en los últimos años a más de 1 millón de familias viviendas nuevas, ¿no? Entonces, eso obviamente es una amenaza a cómo funciona el sistema liberal capitalista. Es una amenaza inusual y extraordinaria, como nos calificó el gobierno de Obama a Venezuela. Parece ridículo. En palabras de la propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decía, es ridículo, ¿no? ¿Cómo calificar a Venezuela, que es un pequeño país cuya Fuerza Armada no tiene el inmenso poderío que podría tener ni siquiera la misma Colombia con todo el apoyo que tiene tanto de Estados Unidos como de Israel? En cualquier caso, Jordán Rodríguez tiene información e interacción de las redes sociales. Mire, esta dictadura es tan terrible que nosotros, además de traer 7 personas aquí, que a veces nos quedamos sin tiempo para conversar todo, la gente escribe lo que quiera a través de las redes sociales y nosotros además lo leemos, ¿no? Voy a leer algunas cosas, tal vez Casado pueda interpretarlas. Eulis Galíndez dice, en las redes se difunden por oposición que el agua servida del agua de Valencia, hacen denuncia, ¿no? El agua servida del agua de Valencia está contaminada, usa la etiqueta, hay gente que apoya lo que estamos haciendo, como el señor Argenis Barrio, dice Pueblo Palante, Venezuela seguiremos el legado a nuestro comandante eterno, Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, aquí nadie se rinde. Este señor, para que vean lo que hace un régimen como este, lo que tú quieras, es su usuario, tiene una foto del Bolívar revolucionario, Bolívar de Chávez, como quieran llamarlo, y una foto de un Bolívar muerto, justamente en la misma imagen, y dice, me nombra y dice, en ese canal no hay muertos y todo es mariposas en la pradera. Hay producción, hay repuestos, ¿no? Digo yo, es muy difícil, Casado, hacer televisión pública con público y no recibir este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros tenemos hoy en día un programa de comunas, un programa de ambiente, un programa abierto, es un programa de denuncias. Alguien me decía, en BTV nunca se denuncia, ahora denunciamos más que cualquier otro medio y con todo eso la gente nos sigue atacando. ¿Qué pasa con esto? La disociación provocada también por los medios de comunicación ha convertido ciertas realidades estereotipadas en una especie de dogmas de fe, ¿no? Hoy en día la racionalidad en muchos sentidos no sirve para combatir ciertas ideas ya construidas y asentadas, ¿no? Y en eso, desgraciadamente, también han tenido mucho que ver esos medios de comunicación que han hecho una batalla y una guerra abierta en todo momento contra Venezuela y contra el gobierno. Y mucha gente, pues, lo más triste de todo es que, sobre todo en Venezuela, no se da cuenta de cómo el país ha cambiado, ¿no? Ha ocurrido en el resto de América Latina en la última década, ¿no? Pero en el caso de Venezuela es quizás más grave, ¿no? Quizás fueran personas siempre acomodadas, quizás fueran siempre gente que nunca necesitó de salud, de educación o de alimentación porque la tuvieron desde que nacieron, y de ahí la insensibilidad de muchas personas de ver de que el otro está mucho mejor de como estaba antes. Mire, hace unos minutos Fernando Casado habló sobre la posibilidad de que en Venezuela se haya construido 1 millón de viviendas, o el hecho de que se hayan construido 1 millón de viviendas, mientras que en España hay 400.000 personas desahuciadas. En Venezuela se está promoviendo una serie de leyes para tratar de restaurar el capitalismo y el neoliberalismo en nuestro país. Se está tratando de hacer desde la mayoría opositora que se logró en las últimas elecciones del 6 de diciembre. Mientras eso ocurre, en Venezuela hay una crisis económica muy fuerte, y yo quería pedirle, antes de irnos al corte, su breve explicación sobre la crisis que se vivió en la precampaña de la señora Cristina Fernández, perdón, de Daniel Scioli y Mauricio Macri, y las similitudes que usted puede conseguir con el caso venezolano. Pues nosotros hemos podido escuchar a entrevistados decir, bueno, hay una crisis económica para promover una crisis social que derive en un cambio político. ¿Tiene algo que ver esto con lo que ocurrió en Argentina? Bueno,
Creo que hay muchas similitudes, ¿no? O sea, el poder económico trata de golpear en donde más duele, ¿no? Entonces, sin duda que cuando hay determinados gobiernos, y por ahí el caso venezolano, como se dijo aquí, es el caso más emblemático de poder avanzar en un proceso de transformación, toma determinadas medidas que ponen límites al poder económico y las respuestas son brutales. Algunas clásicas como fomentar dolarización y devaluación a través de campañas mediáticas, tratando de inducir una devaluación. Y en la Argentina lo intentaron, trataron de que lleguemos a las elecciones con una crisis, con una devaluación, y no pudieron porque realmente hubo una decisión política de no ceder a las presiones devaluatorias y de tener muy regulado el sistema financiero para evitar todo tipo de maniobras. Allí hubo un aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, ¿cierto? También, más que de los servicios, de los bienes. Yo veía los carteles en las redes digitales, decían, nosotros no cedemos al chantaje, no aumentaremos los precios. Pero aquí en Venezuela no fue así. Bueno, nosotros aprendimos de la devaluación del 2014. En Argentina, todavía en el gobierno de Cristina Kirchner, hubo una devaluación del 40%. ¿Y qué pasó? Pasó lo que siempre pasó en Argentina, aumentaron los precios. Entonces, a partir de ahí se tomaron toda una serie de medidas porque empezaban las maniobras especulativas de desabastecimiento, de remarcaciones de precios. Entonces, lanzamos un programa de precios cuidados que fue muy exitoso porque realmente la población empezó a hacer, por fuera de los controles del Estado, vigilancia de los precios, denuncias del desabastecimiento. Obviamente todo eso con un conjunto de medidas macroeconómicas que permitieron evitar una corrida, que permitieron evitar una devaluación. Ciertamente el impacto de la crisis global fue muy fuerte, la campaña mediática, pero bueno, yo veo también en Venezuela y en otros países que también el sector concentrado apuesta a estas maniobras, a desabastecer, a generar e impulsar expectativas de devaluación para reclamar por mayores precios. Entonces, me animo a decir que en Venezuela la madre de todas las batallas precisamente es enfrentar eso, en que el gobierno, y seguramente, y sé que está ocupado y preocupado precisamente en frenar estos abusos y en tomar las medidas para ganar la batalla del dólar, para ganar la batalla de los precios y de los abastecimientos, porque creo que es muy importante la conciencia del pueblo, las mejoras, pero creo que el poder económico es inteligente y golpea en determinadas cuestiones que hacen que los sectores que tienen mayor debilidad ideológica, ¿sí?, compren estos cantos de sireno y se genere un descontento por estas cuestiones. Por eso creo que es importante también, y termino con esto, identificar a los responsables. En Argentina logramos hacer entender que muchos de los, digamos, los principales responsables de la inflación no era un Estado porque emitía dinero o un Estado porque gastaba mucho, sino que eran los propios empresarios que remarcaban, que desabastecían. Entonces sí, la responsabilidad del Estado era tomar todas las medidas para frenar estos abusos y para contener estas maniobras especulativas. Bueno, las palabras de Alejandro Vanoli no podrían caernos en mejor momento. Gracias por haber estado aquí, el expresidente del Banco Central de Argentina, Alejandro Vanoli, también Fernando Casado con su libro Antiperiodistas, Confesiones de las Agresiones Mediáticas contra Venezuela, el profesor Ernesto Wong, internacionalista, casi no le dimos el derecho de palabra en la tarde de hoy, va a tener que venir en forma obligada, al igual que Isaí Moreno y las compañeras África e Irosba, que se van a quedar con nosotros en la próxima parte del programa. Jordán, ¿dónde te fuiste? Vente conmigo, estamos en vivo. Estamos andando al corte y yo estoy... Vente conmigo, es un programa en vivo. Sí, por ahí salí detrás del invitado. Bueno, pausa. Estamos en 3 y 2. En 3 y 2 está la producción. Pausa, ya venimos.
Seguimos con más de 3 y 2, son las 6 y 23 Peleando. Minutos de la tarde, como siempre, Jordán Rodríguez y Erika Ortega. Mira, ven acá, pon aquí que están con un rollo en Twitter que si yo no estoy tomando café, que si es un paro, que no sé. Ven acá, ven. ¿Pero ven qué acá, es? Acá, ¿y tú le vas a responder a eso? Pero, ¿puedo? Ah, no, bueno, director, entonces no me hagan caso, pues nadie me hace caso. Mira, Oli Hernández, presidente de la misión Aro, estudió conmigo, estuve toda la vida enamorado de Oli Hernández, nunca me hizo caso. Nunca te echaron los perros, Oli. Muestra aquí. A ver, aquí sí, hay una chica de los perros, Jordán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Jordán? Que no se vea el café, que se vea el café. Ahí está. Sí. Y es que fue Fama América. Salud. Yo sí, y tenemos un nuevo panel. Bueno, y aquí está María Rosa Jiménez, la compañera Daelín Naguanagua. Esta gente que vino hoy tiene unos apellidos y unos nombres bellísimos. Allá, aquella niña que ustedes ven es una de las misioneras de la misión Árbol. Julia tiene 10 años y es más bella que nadie. Y la compañera, Yormari Medina. Allí están todas listas para hablar de las misiones socialistas creadas en Revolución. Mira, se ha hablado mucho de este tema. Ya vamos a ver. Sí, sí. Y de hecho hoy estábamos evaluando eso. Bueno, tenemos que mostrarle a la gente a dónde ha ido ese dinero. Y el presidente lo dijo clarito, ¿no? Digo yo para el que no lo entendió. Sí, sí, sí. O el que se hace el que no lo entendió, va para las misiones sociales. Una misión importantísima en una crisis mundial. El planeta no nos aguanta ya. Es la misión Árbol. Qué buenas noticias traes, porque te he visto muy activa, además con Lorena Freites en todo este plan de siembra. Y además rodeada de... Yo quiero unirme a esa misión. Yo también. Rodeada de flores. Anda con Julia para arriba y para abajo. ¿Ah? Rodeada de flores. Rodeada de flores. Bueno, la misión Árbol ha venido avanzando de manera vertiginosa en esa organización, pues, de la gente, en engancharnos todas y todos, en esa frase tan linda que utilizó el presidente el domingo, que es reverdeciendo el espíritu nacional, ¿no? Sí. Reverdecer la patria. Creo que ya es una labor inaplazable en este momento. Y bueno, la misión, a través de distintas estrategias, hemos venido llamando, ¿no?, y captando a la gente. De hecho, ahorita justamente tenemos reabierto el registro del voluntariado. La vez pasada, en diciembre, nos sorprendió tener una respuesta de casi 10.000 personas. Wow. Prácticamente en dos meses, desde octubre hasta diciembre. Y bueno, quedó gente por fuera, ¿no? Nos decían, epa, yo también quiero participar. Entonces, bueno, abrimos el sistema y ahorita a través de la página web www.misionarbol.gov.be estamos, pues, ya ganando, pues, nueva gente. Y lo más importante, creo, ahorita es justamente la activación desde la Vicepresidencia Social de todo este sistema de misiones, ¿no? A partir de una reunión que tuvimos a principios de enero, interactuando la Vicepresidencia Territorial y la Vicepresidencia Social, nace la idea de comenzar a conectar realmente el sistema, ya no solo como para cumplir, pues, determinadas tareas estructurales, sino también para ver cómo nos apoyamos las unas a las otras para lograr los objetivos en los territorios, ¿no? Poder cumplir ese propósito del comandante Chávez en su momento y de Nicolás Maduro a través del quinto objetivo del Plan de la Patria y de la territorialización de la política, esa labor quirúrgica en donde todas y todos llegamos, aportamos los elementos más importantes, pues, de la vida cotidiana y luego lo vamos elevando y haciéndole seguimiento político para que no se pierda, pues, el esfuerzo. Creo que eso ha sido una labor bien importante en este momento y, bueno, creo que aquí, pues, tanto María Rosa como a mí nos toca justamente hablar de esa perspectiva de sistema. Nosotros, por ejemplo, como misión, ahorita hemos transformado nuestra visión meramente forestal hacia la agroforestería para poder incorporar los elementos del Plan de los 100 días como parte de la activación. Y hemos visto el despliegue de todo el sistema de misiones, incorporando en las escuelas el tema agrícola, las madres del barrio el tema agrícola, la misión Árbol también el tema agrícola. ¿Cómo es una escuela, Oli? A mí la gente del CEPA, el CEPA es una escuela que queda en Guarena, tiene como 60 años. Y la Filomena Palma de Castro, una escuela allá en San Antonio. De estas católicas, ¿no? Sí. Pero con todo y eso, la señora, la directora, que no es para nada chavista, se me acerca y me dice, mira, yo quiero sembrar, pues quiero producir. Claro. ¿Cómo lo hago? Cosas tan simples como esas, que a veces como que no las comunicamos muy bien y la gente se queda, bueno, yo no sé, claro. A mí nadie me convocó. Bueno, lo primero es atender al registro del voluntariado para poder identificarnos, dónde estamos, quiénes queremos, pues. Luego se hace una atención directa con las coordinaciones que tenemos en cada uno de los estados y arranca, ¿no?, el proceso de organizar el tema productivo
que tiene múltiples aristas, el tema de los canteros, el tema de la producción de la tierra, el tema de la captación comunal de la semilla, ¿no? Que es un gesto además importante de entender que no todo lo que nos estamos comiendo es desechable, que hay cosas que podemos recuperar y que además van a dar vida a un elemento tan importante que como la papa, tienes que importarlas y menos, ¿no?, comprársela a Monsanto, ¿no? Además. Por ejemplo. Gato. Mira, exactamente. ¿Cómo nos organizamos con todo esto? ¿Qué le decimos a la gente? María Rosa. Para que se sume, María Rosa. Bueno, nosotros evidentemente en este contexto tenemos un gran reto. Todas las fuerzas sociales, todo el pueblo en general organizado, la Revolución Bolivariana ha trabajado en función de la organización del pueblo y es un momento de responder ante la emergencia económica y la necesidad de uno de los motores que lanzó nuestro comandante obrero Nicolás Maduro. Bueno, en el caso de la misión Madres del Barrio nos estamos organizando en corredores productivos para responder a ese plan de los 100 días. El domingo estuvimos en una experiencia en el estado Zulia. Los corredores productivos es la asociación de un conjunto de patios liderizados fundamentalmente por las amas de casa, por las madres del barrio. Y en ese corredor, ya después de 5 patios productivos, 11, 12, ahí tenemos experiencia en Macarao, donde se está organizando uno con 42 patios productivos. Estamos desarrollando una experiencia donde ese corredor va a tener un rubro común. En este caso, por ejemplo, en la experiencia de Zulia fue el pimentón. Todos los patios siembran pimentón, además de otros rubros, para ser intercambiados dentro de la comunidad. Es una duda que yo siempre tenía. Yo le digo a todo el mundo, yo he comido cambur ecuatoriano, ese es su producto de exportación. Mira, en Bagdad, en Teherán, en Beijing, te comes un cambur y tienes la etiquetica. Y tú dices, bueno, pero si en Venezuela se produce cacao, pimentón, cebolla, tomate, ají. Primero tenemos que abastecerlo. Claro, pero ya va. Importante. Pero yo lo que digo es, ¿por qué no se toma uno por zona? ¿Es eso, claro, lo que están haciendo? Sí, eso alguien me escuchó. Con los corredores productivos. Y es una experiencia extraordinaria, porque en el caso nuestro están las madres del barrio convocando a las amas de casa independientemente que estén o no dentro de una misión. Y ha sido extraordinario el apoyo, el reconocimiento a la situación económica en la que estamos y el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de activar lo agroalimentario. La población, hay verdaderamente un proceso de rebelión, de microrrebelión en el territorio en función de emprender esa lucha en un plazo de 100 días. Hablando de microrrebelión. Pero además en la guerra del pueblo todo el mundo tiene un papel, eso me lo enseñó mi hermana Osli Hernández. Aquí está Julia Saúl, ella tiene, como les dije, 10 añitos y es una nena que está en la misión Árbol. Yo quería que tú le explicaras a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a los niños y las niñas que están viendo este programa, cómo fue que tú te activaste dentro de la misión y exactamente qué es lo que estás haciendo. Julia. Bueno, mi mamá se mostró muy interesada y yo también. Me gustó cómo hacían las actividades, cómo se organizaban y bueno, que me gusta compartir y sembrar árboles. ¿Qué árboles estás sembrando tú, Julia, con 10 años? ¿Estás segura? Bueno, caoba. Ajá, ajá. ¿Cuál más? ¿Has sembrado un caoba? ¿Y cómo es sembrar un caoba? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo metes en un envase, más o menos grande, y pones tierra. Ajá. Le pones las dos caobas en forma vertical. Ay, ay, ay. Estás viendo. Dos semillas de caoba y las pones en forma vertical y bueno, le echas el agua y dejas que crezcan. Bueno, ahí está, pues. La niña Julia, ¿viste, Pedro? Pedro Marín, ¿dónde estás? Sí. ¿Viste? ¿Viste que sí podía hablar? Qué ignorantes somos, ¿eh? Justamente hoy estábamos recolectando semillas. El presidente el domingo, bueno, nos hizo el llamado a la misión de toda esa quema de 10 hectáreas que se dio en el Guaraíra Reparo. Terrible. Por acciones de un grupo de vándalos primero, pero también por la sequedad que está ahorita padeciendo la tierra. La tierra está muy, muy irritada, pues. Y estuvimos en el Parque Aristide Rojas junto con Julia, su mamá, y bueno, toda la tropa de voluntarios y brigadistas recogiendo, además, especies originarias de Caracas, ¿no? No me imagino cuántas veces hemos paseado por Caracas y lo vemos todo verde, pero distinguir una caoba, un samán, un roble, un apamate, un carocaro, son elementos que empiezan a conectarte ya de manera diferente con tu capital, ¿no? Entonces, es más, es trascender ese concreto, ver cómo esas raíces empiezan a pelear con las aceras.
y a insistir, bueno, pues que la vida... No le gusta esa pelea, ¿no? Sí, bueno, a veces tenemos hasta dificultades para ver quién gana la lucha, ¿no? Yo tengo un amor muy grande por el araguané que está aquí enfrente del Canal 8. Una cada belleza, día, febrero, marzo, yo precioso. Me enamoro de ese araguané que está allí. Y de todos los que están en toda Caracas. Sí, señor. Mira, hablando de eso... ¿Sabes qué me enamora a mí? Esa muchacha que está allá. Habla con muy ella, pues. No, yo quiero preguntarle también, fíjense el nivel de Julia, sí. Una semilla en forma vertical y tal y qué sé yo. ¿Ustedes sabían algo de eso? Yo no sabía nada. Yo lo más que siempre fueron las caraotas en el potecito con potas, ¿se acuerdan? Típico. Y nunca me germinaron. Era o muy germinaban mala y uno lo botaba. Ahora o no. O germinaban y uno lo botaba. ¿Cómo se asume este tema de volver Venezuela verde, reverdecerla? Además, hoy yo hablaba con unos compañeros acá y me decía, tenemos que modificar todo lo que hemos hecho en el momento más difícil, claro, pero sí. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, nosotras como institución de Madres del Barrio, ¿verdad?, como beneficiarias, estamos impulsando pues estos corredores en nuestras comunidades. Es muy fácil. De verdad que es algo, simplemente es poner de tu parte, ¿ok? Y el trabajar por tu patria, porque eso es lo que, al llamado que está haciendo nuestro presidente, de que todos nos aboquemos, indistintamente de donde estemos o en qué posición estemos, pero que todos nos aboquemos a esta siembra. Es muy sencillo, es muy fácil de hacerlo y de verdad que es muy práctico. Y entonces es una de las cosas, bueno, hay este tipo de misiones que nos orientan, que dan instrucciones, ¿ok? Y y nos orientan a que ellos, a que esto se dé, pues. ¿Okay? África, tú eres la madre que orientó a Julia. A Julia. Y lograste, darle el micrófono a la pobre África. Además te vio así como que ya no fui. Sí. Tú eres la madre que orientó a Julia. Estás adoctrinando. Pero a esa además pobre ella niña. Forma parte de un colectivo, sí, socioambientalista que se llama Marahuaca. ¿Qué es lo que hacen por allá, en Caricuao, en Caracas? Bueno, comenzando con el rescate de algunas especies autóctonas, sobre todo de leguminosas, o sea, granitos de caraotas, etcétera, entre los cuales cuenta el tapiramo negro, el tapiramo blanco, que son no unas leguminosas. Es un tapiramo, yo no sé qué es un tapiramo. ¿Qué es eso? Una caraota, es una caraota un a poquito grande, más grande. ¿No? Que es grandota. Que algunos la llaman vaquita, cebrita, cebra. No sé qué. Son rayaditas. Cebra. Son rayaditas, son preciosas, son riquísimas. Pero ¿qué pasa con el rescate de algunas especies autóctonas? Que no sabemos cómo comérnoslas. Porque todo el mundo está acostumbrado a sacar su envase o su bolsita de harina, etcétera, y te trae un manual de instrucciones que dice agregue agua, sal, al gusto, amase. Uh-huh. ¿Verdad? Esto se prepara de una forma totalmente distinta. De hecho, con la organización Moraica se está haciendo el rescate de la arepa autóctona con maíz cariaco molido, pilado, etcétera. Donde también estamos tratando de rescatar no solamente la semilla, no solamente el producto, sino cómo comérnosla. Cómo hacer una arepa de yuca, cómo hacer una arepa de fororo, cómo hacer... O sea, hay muchas... Hernán, una arepa de plátano verde. Hernán, es una delicia. Son riquísimas. Esa es la arepa que él come, ¿no es verdad? Tengo agua. Claro. Sí. Pero entonces eso, pues, es tener estas semillas también, que sepan, entiendan... Que, bueno, sí, la arepa que anteriormente habíamos comido realmente no es la tradicional venezolana. Ahora, yo no sé, yo las escucho ellas hablando. Y yo que me crié en un barrio, en mi barrio, mi abuelo que era carpintero, sembraba parchita, sembraba, ¿no? En el patio de la casa. Era como normal para mí comerme el jugo de lecho. Mi abuelo, me acuerdo que pelaba la lechosa con un papelón. Mm. Era una merienda medio rara y además echaba un palo de caña clara. Bueno, pero por favor, horario supervisado. Pero ¿qué tiene de mal? Yo les pregunto, vamos contigo, no me hagas con esa cara, hacia un estadio superior, hermosísimo, maravilloso, donde nosotros veamos, por ejemplo, los barrios de Caracas llenos de... árboles, no sé, frutales. De mango, de parchita, ¿qué estamos haciendo? Dailín. Vamos hacia allá, Dailín. Claro, nosotros nos estamos conformando en brigadas, ¿verdad?, agrícolas, en las cuales no nada más estamos sembrando aliño, como dice la oposición. Mm. Nosotros estamos sembrando diferentes tipos de alimentos, ajá, ¿verdad? Y de paso, estamos enseñando a nuestros hijos a no depender de ningún tipo, lo que nos pasó a nosotros, de no depender de la renta petrolera, sino de lo que produzcamos, ¿verdad? Que eso fue un error bastante, nos lo dijo nuestro comandante Chávez y no le hicimos caso, ¿verdad? Que esto nos iba a pasar. Mira, eso es una semilla, ciertamente.
Sí. Julia es una semilla, y es una semilla amorosa. Yo estoy muy feliz de haberla tenido aquí al aire. Tenemos que despedir a este ¿por qué? Que viene la entrevistada, la próxima entrevistada, ¿vale? Ya. Sí. Pero estos cortes son como raros. Oli, no, yo quiero mensaje de Oli. Yo y de María voy a ejercer mi poder acá. Y de María Rosa. Fíjense, el llamado estaba, fíjense la última reflexión de la compañera. Y cuando Chávez nos lo decía, nunca lo hicimos. Hoy yo vi un titular de Multimedios BTV que decía el barril de petróleo venezolano se ubica en 30 puntos no sé cuánto. Y veía con preocupación cómo la gente lo aplaudía. ¿Por qué con preocupación? Yo creo que lo mejor que puede pasarle a un país en revolución es que le hayan generado una crisis como esta. Porque el llamado que Chávez se cansó de hacer nos resulta que sí era verdad la cosa. Y que el lobo sí existía y que realmente si no sembramos no vamos a tener que comer. Oli, yo quiero que tú rescates esa idea como lo hacías en AUCB. Y cuando nos arengabas y nos lanzabas. Y María Rosa también. Y María Rosa también, porque es el momento de que la revolución se haga irreversible, aunque en algún momento anterior nos dijeron, no hablen de esa palabra. Okay. No, pero además te lo voy a hacer como en los tiempos universitarios y que tú no me parabas, ¿verdad? Ah, en otra onda, yo a no, miren, es que es difícil lograr la activación política, caracha. No, mentira. No, todo lo contrario, más bien, casi todos los compañeros que en ese tiempo militamos, ahorita estamos justamente defendiendo nuestra trinchera, hemos sido coherentes y consecuentes con ese propósito, ¿no? Así es. Y sí, o sea, es evidente que es muy fácil vivir de la importación cuando se tiene una buena renta, ¿no? También es cierto que seríamos muy tontos de no vivir de una renta. O sea, creo que todos los países viven de una renta porque es una especie de ventaja dentro del sistema. El problema venezolano es que esa renta fue monoproductora, ¿no? De un solo producto, pero además fue producto de una división internacional del trabajo hecha por el capital. Es decir, fue un papel asignado a nuestra patria y que no supimos pues trascender tan fácilmente en los tiempos de nuestro comandante. Sin embargo, sí se hicieron, ¿no?, intentos, los fondos zamoranos, toda una serie de financiamientos directos hechos a nuestro campo, a nuestro campesino, fue parte de ese ejercicio. Ahora, ¿qué nos toca? Reimpulsarlo, nos toca fortalecerlo. Nos toca entender que haber dado la semilla no bastaba, que hacía falta un acompañamiento político, hermanado, hermoso, de poder transmitirnos que el programa de la patria no dependía de una semilla, sino de toda una integralidad de cosas, y que es lo que estamos ahorita justamente retomando. La misión Árbol está a la orden para la producción de semillas, la producción de sustrato, la protección de nuestros bosques, la garantía de las cuencas hidrográficas y del agua de nuestra patria, y junto con ella todo el sistema de misiones. Entonces, ¿qué nos toca? Camaritas, pues seguir arreando, seguir echando y seguir abriendo el camino al andar, y yo creo que ese es el compromiso de todas las mujeres, además, que gustosamente mujeres, estamos ¿no? Si yo te pregunto un porcentaje de mujeres, ahí lo tienes, Jorge. Siempre es alto, 70, siempre es mayor. 80% de mujeres. Sí. Pues mucho. No, bueno, es mucho. Está 60, 70. Y lo mejor de todo es que es libre de transgénicos, ¿verdad, María sí, Rosa? Sí, señor. Bueno, es nuestra mejor oportunidad. Hay que construir de las debilidades grandes fortalezas. Nosotros tenemos que seguir constituyéndonos y erigiéndonos en la esperanza de América Latina. Nosotros no podemos permitir que el neoliberalismo avance, y está en el pueblo y está en el gobierno revolucionario dar esos grandes saltos y seguir con el legado de nuestro comandante Chávez. Y creo que en el llamado de rectificación, rebelión y renacimiento que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, en esa línea anda el pueblo venezolano, andamos las mujeres con mucha alegría, con mucha combatividad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y sobre todo confiando en que vamos por el camino de la construcción de la victoria después de un revés. Y cuando no ve a Julia, se da cuenta que todo esto vale la pena. Vamos a una pausa. Julia, te mando un beso. Chiquitita, bella. Hermosísima. Pausa, venimos con un tema no tan agradable. Resulta que ayer, ¿cierto, señor productor? Sí. En la Asamblea Nacional se dio algo bien incómodo. Un señor bastante desagradable, que tiene un rabo de paja así de largo como esta mesa, amenazó de muerte a un diputado del bloque de la patria. Y al regreso vamos a tener a Anicia Maldonado, quien sale en defensa no solamente de este compañero que fue amenazado, sino también de los pueblos indígenas. Ya venimos con más. Seguimos en 3 y 2 en la recta final y les decía, un tema no tan agradable como el de la misión Árbol, aunque las mujeres de la misión Árbol se apoderaron del estudio y se quedaron acá, está bien.
Ayer yo les decía, Héctor Rodríguez fue amenazado de muerte, dice él, por el señor Liborio Guarulla. Todo el mundo sabe quién es. Si no lo sabe, yo se lo voy a recordar. Pero antes vamos a escuchar declaraciones del jefe parlamentario del Bloque de la Patria ante la Fiscalía General de la República de hoy mismo. Escuchemos. Donde empezó la guarimba del 2014. Guarimba que estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil, donde miles de venezolanos fuimos víctimas de la actitud violenta, de la actitud fascista, de la actitud terrorista, de un sector de la vida política venezolana, donde intentaron llevarnos sin duda alguna a una guerra civil. No podemos olvidar que en el marco de la guarimba, mi persona, mi familia, mis hijos, mi esposa, fuimos víctimas de un atentado, donde casi nos quitan la vida, donde dispararon a la ventana de mi habitación donde yo estaba con mis hijos. No podemos olvidar que en el marco de la guarimba asesinaron a nuestro compañero Robert Serra. No podemos olvidar que en el marco de la guarimba murieron 43 venezolanos y 800 heridos. No podemos olvidar que en el marco de la guarimba degollaron a Elvis Durán, un asesinato que casi nos lleva al borde de una guerra civil. Y también intentaron quemar un Simoncito con 90 niños, hecho que también nos lleva al borde de una guerra civil. ¿Qué hubiese pasado en este país si esos 90 niños se hubiesen quemado? Y después de todo ese acto, esa acción violenta, terrorista y fascista, hoy la Asamblea Nacional, en una gran emergencia económica que estamos viviendo, su mejor propuesta es dejar libre de pena a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes, a los usureros. Y además de todo esto, traen algunos personajes que, yo les decía, rabo de paja del tamaño de la mesa del Estudio 4 de BTV. ¿Se acuerda usted de la llamada que hubo entre el señor Humberto Yucino y el señor Liborio Guarulla? ¿No se acuerda? Después de las elecciones del 6 de diciembre. Vamos a recordar. Dígame. El profesor Humberto Yucino, ciudadano gobernador. Ajá. Mira, ciudadano gobernador, quería plantearte lo siguiente. ¿Sabes que yo fui presidente de mesas del centro Bambulucera? Ajá. Entonces, ciudadano gobernador, El coordinador de una gente allá, el llamado Chicho, no hizo el trabajo ya, gobernador. Yo tenía tiempo para decirle, ya se le dijo a Mauliner. Mauliner le dije eso, le planteé esa situación. Entonces, él allá no hicieron el trabajo. La diputación indígena sí la ganamos por parte mía, porque yo fui el que manipulaba la máquina, porque lo del peso marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena, y yo manipulaba esa máquina, pues. Claro. Y para llegar cerca a Milma, yo tuve también varias estrategias para poder llegar cerca. Porque, no, eso es lo que yo quería. Mira, yo quiero que usted lo cambie de la gobernación y que lo cambie allá del punto allá de Bambulucera. Papá, lo estoy haciendo para ver. Ajá, anótalo. Y usted le dice, aquí me dijo el presidente, si quiere que me busquen a mí. Ok, gracias. Tomo nota. Y después continuó, ¿no? Y ahora va a la Asamblea Nacional y amenaza a Héctor Rodríguez. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense, vamos a ver este video. Tienes que rodar, dejarme verte porque no tiene audio, ¿cierto? Esta fue la participación, ruédelo, señor director, sobre mi audio. Ruédelo. Ahí está, muchas gracias. Él termina su participación en la Asamblea Nacional. Hay que recordar lo difícil que se ha hecho el trabajo de equipos de prensa como el de BTV dentro de la Asamblea Nacional. Ciertamente nos dejan pasar, somos el canal del Estado, no les queda de otra. Pero bueno, nos colocan arriba, no tenemos acceso, se complica el trabajo de los productores, de los equipos de prensa, y acá es el momento donde él pasa, le dice algo a Héctor Rodríguez, sigue de largo, además una actitud bastante, yo no sé, como Erika me dice, no califiques tanto, pero eso no es de varoncitos, ¿no? Eso no es de, eso de pasar y decir algo, se ve por la reacción de Héctor Rodríguez, quien voltea, y irse de la cancha, como decían en mi barrio, eso no se hace. Entonces dice Héctor Rodríguez, este señor me amenazó de muerte, fue a la fiscalía, decía Héctor Rodríguez ayer, dijo ojalá que mañana amanezcas con vida. Yo voy a dejarlo hasta ahí el comentario, porque esa es una investigación que tiene que hacer la fiscalía, pero tenemos acá alguien que puede hablarnos muy bien de quién es Liborio Guarulla, ¿cierto, compañera? Se trata de Nicia Maldonado, presidenta de Corpo Amazonas y también exministra de pueblos indígenas, bienvenida. ¿Cómo está? Me decía que no. Sí, sí, ya el Corpo Amazonas está presidido por un compatriota que está dando la batalla precisamente ya en el estado Amazonas ante la desidia
a la que ha sido sometido el pueblo de Amazonas, ¿no? El gobernador, quien se hace llamar el pariente feliz, le gusta que le canten así, ha dicho en el día de ayer que está condenado a la invisibilidad. Tiene un complejo de invisibilidad precisamente porque no aparece seguramente en las calles. El pueblo no lo ve en la calle solucionando los problemas de la calle, del agua, de la electricidad, problemas de alimentación desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que yo creo que esa presencia de la autoridad en la región ha sido invisibilizado precisamente por ello. Fíjese que es importante recordar que a pesar de lo que ha dicho el actual el gobernador, el pariente feliz, que le gusta que le canten así, ha dicho también que no recibe los recursos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que otra mentira más para el estado de Amazonas, para los amazonenses. Pero bueno, casualmente, ¿por qué gana elecciones? Una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué gana elecciones? Siempre está ahí la pregunta, ¿no? Si está malo, ¿por qué gana? ¿Por qué gana elecciones? Y bueno, y hay que revisar, porque solamente en los municipios aparece en campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Y hace reuniones en la noche, y bueno, no sabemos qué es lo que reparte, pero se hace reuniones y después se olvida, ¿no? Bueno, por lo tanto, el pueblo de Amazonas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su derecho de pedir la revisión al Tribunal Supremo de Justicia, fuimos para precisamente solicitar, porque tenemos esa facultad, ese derecho constitucional de solicitar la revisión de los actos electorales el pasado 6 de diciembre, y ahí está ahora en un proceso de revisión seguramente por el tribunal, y vamos a esperar cuáles son la decisión del tribunal, ¿no? Y la otra cosa, la presencia del ciudadano gobernador invisible del estado de Amazonas en la Asamblea Nacional es precisamente como parte de la política de los que llegaron ahí, la mayoría, con su intención de llamar la atención, porque no solamente desfila allí los traidores, como es el caso del gobernador del estado de Amazonas. Hace poco también vino un joven que habla mal del gobierno, ¿no? Para precisamente llamar seguramente a las guarimas, las que están sometidas, pues este precisamente los que se están abrogando la vocería en la Asamblea Nacional por momentos circunstanciales, ¿no? Licia, una de las cosas que dice la oposición es que el chavismo perdió el voto indígena. Y yo quería que usted justamente se generó después del 6 de diciembre, tiene que ver con el hecho de que en algunos estados donde hay presencia indígena, la gente que no lo es, tiene la posibilidad de votar por un representante indígena. Me explico. Gente que sin viviendo en un edificio normalmente, sin seres de raíces aborígenes, tiene la posibilidad de determinar quién va a ser su representante indígena sin serlo. Exactamente. Fíjense que tenemos una mora en la Constitución Bolivariana, aparece la posibilidad de elección de 3 diputados a la Asamblea Nacional gracias al presidente Hugo Chávez, gracias a la Constitución Bolivariana. Pero había un proceso que estaba en revisión en la Comisión de Pueblos Indígenas para que precisamente los pueblos indígenas que aparecen o que tienen la cédula indígena pudieran votar por sus representantes. Precisamente esa es la garantía, pero esta vez no ha ocurrido así. No ha ocurrido hasta los momentos, y por eso ahora todo el pueblo, todos los que están en el registro electoral permanente pueden votar por los candidatos indígenas también, ¿no? Y por supuesto, todo lo que ha ocurrido en este país ante los resultados, también han resultado electos en el caso de la región sur los candidatos opositores, ¿no? En este caso que representan la vocería de la oposición, aunque tienen los rostros indígenas, pero lamentablemente pues no representan a los hermanos indígenas, porque la dignidad lo lleva aquel que quiere a su hermano, ¿no? Porque fíjate que vimos, comparando un poco lo que es la posición de los que están hoy como representante, incluso en la gobernación, como lo vimos ayer. Fíjate que él decía que las coronas, la maraca, que son tan sagrados en los pueblos indígenas, bueno, él había dicho, allí lo dijo, todos lo vimos, que eso es práctica de la magia, ¿no? Con esto se hace magia y con eso también se hace cosas malas. Imagínense ustedes, eso no se puede, solamente lo puede decir alguien que tiene desconocimiento total de los pueblos indígenas. Lamentable esto. Y nosotros hoy podemos decir que esas vocerías que llegaron lamentablemente con sus rostros indígenas, pero que no tienen sentimiento y corazón indígena, son los que pretenden ahora acompañar a sus verdugos históricos, ¿no? Porque los que están allí, la mayoría, son los que quieren entregar a la patria. Y lamentablemente hay posiciones, rostros indígenas, que ahora pretenden
hacerle coro a sus verdugos históricos de hace 500 años que no han podido con nosotros y no nos van a desaparecer, pues. Y por eso hoy nosotros pedimos el respeto a los pueblos indígenas, pues, que yo creo que hay derecho. Hace, en el año 2000, el actual gobernador impugnó también contra un gobernador ADECO, Bernabé Gutiérrez Parra. Y gracias a ese Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, de aquel momento, bueno, ahora él es gobernador. Y ayer decía que una bruja mala, refiriéndose a la jefa del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, había sacado a su diputado. Entonces quiere decir que fue un brujo malo que lo puso él como gobernador. No se puede reflexionar en este país de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que hay reflexiones profundas que nos tiene que llevar a todos los venezolanos ante la degradación moral de uno de los sectores más apoyados por la revolución bolivariana, que son los pueblos indígenas. Así que en Amazonas hay revolución, en este momento hay tan revolucionado, porque no se puede aceptar de una medida o alguien, un representante de que está en el alto gobierno, en la vocería de una entidad, decir esto y además abrogarse con sus collares y además irrespetar la dignidad de los pueblos indígenas. Yo creo que eso no ha ocurrido en mucho tiempo. Mucho de actuación, mucho de magia, mucho, yo no sé. Yo... Mucho de circo, ¿no? Bueno, decían los romanos, pan y circo en el centro. Y que en el interior pase lo que tenga que pasar. Gracias, Nice Maldonado, por estar aquí. Son gracias, mujeres, por haber estado acá con nosotras una también. Una cápsula. Patricia Villegas, por cierto, ajá, nuestra compañera, directora de nuestra hermana cadena Telesur, ha escrito hace unos pocos minutos que cientos de alarmas denunciaban o anunciaban que habíamos sido retirados del paquete básico de cablevisión en Argentina. Solicitamos reunión con la empresa y confirmó el hecho. Resulta que Telesur se ratifica en exigir restitución de nuestra señal en Argentina. Justamente el tema del que estábamos hablando en el primer negro del programa. Y es que el argumento usado por la empresa, el grupo Clarín, se cayó de su propio peso, pues decían que no tendremos más señales internacionales en el paquete básico. Con esa excusa sacaron a Telesur de la cablera. Y resulta que en la señal de Telesur pusieron nada más y nada menos que a CNN en español. Bueno. Ahí está el diablo quitándose la cara en todas partes. Nosotros lo acabamos de decir en este estudio. Gracias a todas por venir. Gracias, Nisi, por venir. Estamos pendientes de esta amenaza y vamos a acompañar a Héctor Rodríguez en lo que tenga que hacer para salvaguardar su vida y la de su familia. Es padre de familia, fascistas como son ustedes, amenazando como les encanta, como les gusta amenazar por redes sociales. Nos vemos mañana a las 5, compañera. Como siempre. En punto. Por 3 y 2. En 3 y 2. En 3 y 2. Nos vemos. Familias, Machado Zuluaga, dueños, amos del valle, como en efecto se tuvo.